Estamos aquí con Lucas Laza. Buenas noches, Lucas. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo te impactó a vos el plantel en general la eliminación de la Copa Sudamericana? Bueno, la verdad que fue una eliminación complicada por el tema de que allá en Brasil nos hicieron 3 goles. Y bueno, estábamos convencidos en poder dar vuelta a la situación y bueno, estuvimos a punto y lo que más nos dolió fue quedar afuera por penal. ¿Cómo fue el comienzo del campeonato intermedio, el torneo intermedio? Bueno, va a ser un campeonato muy, muy disputado por las fechas tan cortas que son. Para todos los equipos es una gran oportunidad por lo corto y bueno, va a ser muy duro para todos los equipos y va a ser muy parejo. ¿Qué se siente que Peñarol se haya fijado e interesado en vos? Nada, bueno, que Peñarol, uno de los cuadros más grandes de Uruguay, esté interesado en mí, la verdad que me puso contento. Eso quiere decir que uno está haciendo bien las cosas y bueno, eso a uno lo motiva para poder seguir trabajando y mejorando cada día más. Hablando del intermedio, ¿qué opinás vos que Danubio reclame los puntos en el partido ante Sudamérica? Nada, la verdad que esa para los jugadores es una situación complicada, porque es verdad que el técnico de ellos no influye en el resultado, pero bueno, creo que Danubio ya está decidido y bueno, la verdad que en mi opinión el club la tendría que hacer, pero si es por los jugadores yo creo que no. ¿Tienen la mentalidad en que lo van a ganar, como todo plantel? Sí, estando en Danubio el club dice que hay que pelear todo como tiene que ser y bueno, para nosotros el intermedio fue un objetivo que nos propusimos. ¿Cómo incide la suerte o qué tal incide la suerte en cada partido? Y la suerte la verdad es complicada porque bueno, cada equipo trabaja en la semana para tratar de jugar bien y muchas veces jugar bien no te asegura poder ganar y bueno, a veces la suerte influye un poco y bueno, el fútbol es así, a veces hay que tener un poquito de suerte también. Bueno, muchas gracias, Luca. Buena suerte, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Cerramos aquí con Lucas Laza.